18 allanamientos se están ejecutando en este momento y le tenemos a usted toda la información, ya que estos se están realizando contra mareros y presuntos extorsionistas. Es información preliminar la que nos está brindando las autoridades en seguimiento a la investigación de extorsiones y asesinatos. Investigadores de la DEIC de Delitos contra la Vida, junto al Ministerio Público, realizan 12 allanamientos en la zona 18, también en Amatitlán. Y Dipanda realiza 6 allanamientos en la zona 6, 18, Misco y Chinautla. Todo esto en la búsqueda de indicios y también pues hacer efectivas órdenes de captura en contra de mareros salvatruchas. Esta es información en desarrollo, 18 allanamientos los cuales se están ejecutando contra mareros y presuntos extorsionistas. Le repito, 12 allanamientos en la zona 18 y Amatitlán, y Dipanda realizando 6 allanamientos en la zona 6, 18, Misco y Chinautla. Tenemos también detalles por parte de la Policía Nacional Civil. Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de esta institución, nos amplía. De ellos en el sector de la zona 18 capitalina y otro en el sector de Amatitlán. La finalidad es venir y ubicar todo tipo de situación que constituya delito dentro de estos domicilios que están siendo allanados. Pero también se busca a personas que tienen órdenes de aprehensión porque tienen vínculos con una estructura de la mara salvatrucha que presuntamente se están dedicando al cobro de extorsiones y al sicariato. La denuncia del ciudadano ha fortalecido en todo momento los procesos de investigación de la policía y del Ministerio Público. Y en este caso, la Policía Nacional Civil sigue instando a los guatemaltecos a denunciar a través del 1574, número contra las extorsiones, y el 1561, la línea de denuncias anónimas. Gracias a Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, en donde pues usted podía conocer más detalles respecto a estas acciones que se están ejecutando. Aquí los tiene precisamente 12 allanamientos que se están llevando a cabo pues en un punto y otros 6 en otro punto, de los cuales nosotros vamos a estar dando seguimiento para trasladarle a usted pues toda esta información, los resultados que brinden estas acciones en torno a la búsqueda pues de presuntos extorsionistas y también mareros salvatruchas. Ya acá puede ver usted el ingreso a diversos inmuebles y vamos a dar el seguimiento para que usted pueda conocer los resultados. Estas son investigaciones que han venido en curso y que ya ha llegado a este punto, pues se buscan los elementos que sostengan esta investigación, pero que además pues brinden mayores indicios para así pues ir alimentando estas investigaciones que están en curso. Puede ver usted a cada uno de los elementos de la DEIC ingresando a estas viviendas, en donde pues ya previo a una investigación pues se realiza entonces esta acción. Esté atento porque le vamos a llevar a usted todos los detalles que se permitan recopilar a través de los allanamientos que están ejecutándose. Son 18 en total y usted tendrá más detalles pues más adelante.